A las patronales San Pablo Villa González 2016, la misma organizada por la honorable nuestra Iglesia Católica con el sacerdote, el padre William Almonte. Aplauso por favor al padre. La temática del triangular, la temática es, son tres equipos. Hoy van a jugar tres. Los dos equipos que tengan mejor récord, mejor porcentaje, irían a la gran final mañana, 7 de la noche puntual, porque también mañana va a ser la gran final del softball. Así que mañana dos finales, béisbol, 7 de la noche puntual, los niños que estén a las 6:30 para que vayan entrechándose, ponerse ready, y el softball. Inmediatamente vamos a escuchar, por favor, las palabras del organizador, el padre William. Gracias a la prensa, muchas gracias a Luis, que nos ha ayudado a organizar esta actividad. Es una actividad para la recreación prácticamente de todos los niños de aquí, deportistas de nuestro municipio, con la oportunidad de que puedan intercambiar. La parroquia organiza este evento a favor de ustedes. Yo me siento muy contento de poder darle la oportunidad a ustedes como deportistas para que se puedan recrear, puedan intercambiar, puedan conocerse y así también tener la oportunidad de echar su jueguito de una manera sana entre ustedes. Así que le agradezco que hayan escuchado el llamado de nuestra parroquia para realizar estos juegos deportivos, este triangular, que es una gran oportunidad. Los felicito a todos. Todos son buenos, son importantes. El que haga el mayor esfuerzo, ese va a salir vencedor. O van a salir vencedores los que hagan el mayor esfuerzo para salir victorioso en estos juegos deportivos que organiza la parroquia San Pablo en sus fiestas patronales. Así que muchas gracias, muchas bendiciones para todos. Disfruten y que la sigan pasando bien. Dios le bendiga a todos. Buenas noches, padre William Almonte, con muchas felicitaciones, buenas noches a la prensa y todos los que tienen la oportunidad de ver este momento importante en lo que es la vida del ser humano, donde niños y niñas se van a desarrollar en el aspecto deportivo, cosa que le hará útil a él como persona personal, como sujeto de bien común en la sociedad, porque se va a desarrollar de una manera sana, se van a divertir y van a mantener lo que es la cultura de celebrar la fiesta San Pablo en Villa González, que el padre William ha sido un ícono en Villa González, porque ha creado una estrategia nueva de cómo se realizan unas patronales sanamente, ocultación de los vicios, solamente se evidencia lo que es la parte sana, cuidando la parte humana, y cuando pasen esos 10 días, Villa González tenga a cada niño, a cada mujer, a cada hombre vivo, y así tendremos un mejor Villa González, tanto para Villa González como para Santiago, como para el país. Niños, que gane el mejor, su habilidad y su destreza se pondrá en juego. Eso será para beneficio de ustedes. Buenas noches. Están esperando.